Es una muestra que sintetiza el trabajo de una escuela primaria, que es una iniciativa que nosotros queremos provincializar y convertirla en un proyecto transversal para todos los distintos niveles y modalidades en la provincia de Santa Cruz, y que básicamente en este caso sería trabajar la memoria con respecto a la gesta y a la causa de Malvinas, y un proyecto particular, el de la Escuela 78, en donde se trabajó con una instancia que coronó de alguna manera todo lo que tiene que ver con poder homenajear a nuestro héroe muerto en Malvinas, el soldado Ortega, y que coronan los chicos en ese momento, no sé si fue en 2015 o no me acuerdo ahora bien la fecha, el año en el que viajan a las Islas Malvinas. De alguna manera la muestra fotográfica sintetiza ese hecho, que es una metáfora de este proyecto que nosotros queremos transversalizar, que es mantener la memoria viva de la causa de Malvinas. Profesor, hablando de Malvinas, hay un proyecto que tiene el Centro de Veteranos de Guerra que tiene que ver con instruir a la causa Malvinas como una materia. ¿Esto se habló, se analizó? ¿Cómo se bueno, cómo no puntualmente, pero es parte de una iniciativa que de alguna manera converge con esta propuesta, que en realidad en Santa Cruz, y a propósito de los 60 años de institucionalidad de la provincia, es plantear la historia de Santa Cruz, por supuesto en el contexto de la historia nacional y latinoamericana, pero la historia de Santa Cruz, de la que a veces conocemos tan poco, y en la que la gesta de la causa de Malvinas tiene un lugar muy particular. Entonces, la gesta y la causa de Malvinas es una línea de acción dentro de este lugar especial que le vamos a dar dentro del proyecto de ciencia y tecnología en las ciencias sociales a la historia de Santa Cruz en el marco de la historia argentina y latinoamericana. Nosotros acompañamos este 3 de abril todo el equipo de gestión del Consejo en las distintas localidades, estuvimos acompañando y apoyando el inicio, seguimos hoy en toda la provincia de Santa Cruz. De alguna manera nosotros arrancamos el 1 de febrero por ahí, y seguimos en marzo con la incorporación del calendario 1, y bueno, lo que hicimos ayer 3 de abril es de alguna manera articular en idioma de ruta, diríamos, el Palmar, los dos calendarios, y hoy ya Santa Cruz tiene un calendario 2018. Por supuesto, lo iniciamos con la alegría que nos transmiten los pibes y las pibas de Santa Cruz en las escuelas, encontrándose, abrazándose, los maestros y los profesores que los han recibido. Nosotros tenemos, digamos, un conjunto de imágenes, de fotografías, en donde vemos el esmero con el que los maestros de Santa Cruz y los profesores, que como dijo nuestra gobernadora en su discurso, nosotros creemos en ellos profundamente y en ellas, recibieron a los chicos. Y bueno, vemos con mucha esperanza y sí, con mucho criterio de realidad en el contexto de las dificultades que tenemos en Santa Cruz y en la Argentina. Nosotros creo que el año pasado iniciamos una tarea de mayor intensidad en lo que era la UEPA, cuando dependía todavía del Consejo de Provincial, pero con, por lo menos en principio, la gestión con una visión clara de que esta tarea de la infraestructura tiene que ser básicamente responsabilidad de un área como de un instituto como es el IDU, en donde cotidianamente se resuelven cuestiones que tienen que ver con los edificios, con la construcción, que la verdad uno la aprende, se la tiene que aprender, de hecho yo las aprendí, pero con las limitaciones que te da el que no es tu oficio ni es la tarea cotidiana con la que trabajas. Por eso concretamos a fin de año el traslado de la UEPA al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la verdad que a partir de allí nosotros pudimos acoplar algo que veníamos haciendo, pero que institucionalizamos en la articulación. No les digo que nosotros estamos satisfechos, no lo estamos, queremos intensificar, pero tengo ahí, hoy volví a mirar en mi teléfono celular, en WhatsApp que tenemos en el Consejo, todas las fotos de todas las escuelas de Santa Cruz, y les puedo asegurar que son escuelas de lujo. Por supuesto, trabajamos las cuestiones estructurales que no impidan el inicio de las clases, como son calefacción, cuestiones de electricidad y alguna cuestión que tiene que ver con las estructuras de los edificios, y hay cosas cotidianas que pensamos que tenemos que empezar a trabajar. Aprobamos en paritarias el rol de mayordomo, lo vamos a empezar, tenemos 50 escuelas del 300 y pico con mayordomos, lo vamos a empezar a trabajar en toda la provincia, la selección, formación vinculada también al mantenimiento, además de el centrarse qué es trabajar en una escuela en el sistema educativo, y creemos que con esto y el complemento del IDU vamos a ir abordando de otra manera, y estimo que a partir de julio en adelante nosotros vamos a estar anticipándonos. Hoy todavía estamos respondiendo a las problemáticas.